Continúan los operativos inopinados a restaurantes de la ciudad de Trujillo con el fin de garantizar la salubridad de los clientes, más aún en fechas patrias, cuando estos locales son muy concurridos. La comuna provincial de Trujillo inspeccionó dos locales dedicados a la venta de comida y se dio con una sorpresa desagradable al detectar en una inspección la presencia de insectos como cucarachas. Además de comprobar que los ambientes eran antihigiénicos, se halló tanto en la comida china como en el pollo a la brasa la presencia de cucarachas. La inspección se realizó a restaurantes que están ubicados a solo unos metros de la Plaza Mayor de Trujillo. Este es uno de los restaurantes que ha sido clausurado. Sin embargo, vemos que no hay ningún aviso de cierre momentáneo. Una situación preocupante, pues se pone en riesgo la salud de la población. Los fiscalizadores cerraron por 30 días estos establecimientos, de los cuales espera solucionen todas sus observaciones para poder continuar con sus negocios.